posibilidad de poder trabajarlo cuando se intervino el Enargas y asume el presidente Alberto Fernández. Mediados del año pasado se conformó una comisión. Yo iba representando la provincia de San Juan, el diputado Ramón por Mendoza, diputados de Buenos Aires, el Enargas, y comenzamos a trabajar en lo que es la denominación de zona fría. Esto es una ley que ya existe en la Argentina, es del 2002, y yo hacía el planteo que San Juan es una provincia que cuenta con un invierno muy muy duro, muy prolongado, y la tarifa del gas es muy complicado para poder abonar la factura como corresponde. Se elaboró el proyecto, hoy se ha hecho la presentación con el apoyo del presidente del bloque, Máximo Kirchner, y el presidente de la Cámara, y la verdad que estamos muy cerquita de poder lograr y incluir. Yo he incluido todos los departamentos de la provincia de San Juan, incluidos los que tienen red de gas y el resto que está trabajando la provincia para dotarlo de lo mismo. Tiene una bonificación, un beneficio para los usuarios que va del 30 al 50% de la factura. Que hay un listado de todos aquellos beneficiarios que pueden acceder al 50%, por decirte, pues, pensionado, jubilado, todos aquellos que no superen un ingreso de 108 mil pesos, que son 4 salarios mínimos vital y móvil, van a tener una reducción del 50%. Aquellos que cobran planes, aquellos desocupados, aquellos trabajadores también con relación de dependencia que no superen ese monto, van a tener un 50%. Las familias que reciben las pensiones de los excombatientes de Malvinas, los electrodependientes, es decir, que un sinfín de trabajar, los monotributistas. Es sumamente importante. Yo calculo que van a ser más de 100.000 usuarios de la provincia de San Juan que se van a ver beneficiados, y en el país son más de 3 millones. Hemos logrado incluir toda la provincia de San Juan, la provincia de Mendoza, la provincia de Buenos Aires, son 50 municipios, y algunos municipios de la provincia de Salta, ubicado en la Puna salteña, que es una zona muy muy fría. La verdad que estamos contentos, ¿no? Porque cuando comenzamos hace tiempo atrás, muchos no creían que podíamos lograr que San Juan forme parte de lo que es denominada la zona fría en la Argentina, que era en primera medida las provincias de la Patagonia. Yo le pedí, y en esto le agradezco, a Germán Poblet, que él me hizo un trabajo, un estudio del comportamiento del clima de los últimos 10 años, y eso dio como resultado que el clima de San Juan en estos últimos 10 años fue muy similar al de Mendoza. Entonces, eso dio pie para que yo siguiera avanzando y lograr incluir a todos los departamentos de la provincia de San Juan. Son dos comisiones, pero el apoyo político que se le ha dado desde el gobierno nacional y desde la Cámara, los diputados de distintos bloques, creemos que esto va a tener un rápido tratamiento y se va a convertir en ley. Porque es modificar un artículo nada más, no es una ley nueva. Como la ley está en vigencia, entonces modificar un artículo e incluir estas regiones que en el día de hoy se ha dado a conocer, ¿no? Yo creo que durante el mes de mayo se puede estar tratando. Ojalá que sí, ¿no? Cada vez estamos más cerquita de lograrlo.